Ya le pusimos la manteca, mi gente. Ahora vamos a revolver bien revueltita la harina con todo, con la manteca. Aquí está la manteca, mira. Vamos a revolver bien revuelto todo, ¿ok? Y seguimos y te la muestro ahorita que esté bien revueltita. Listo, mi gente. Aquí ya subió la levadura, como puedes ver, ya está lista la levadura. La dejamos reposar 20 minutitos y se la vamos a poner a la masa y ya revolver, ¿ok? Vamos a estar revolviendo aquí en este lugarcito que limpié bien limpio, porque la levadura se va a tener que revolver bien con la masa, ¿ok? Vamos a ir poniéndola. Debes de tener tu masa harina lista por si se te ofrece, ¿ok? Va a quedar aguadita, pero vamos a ir a masa y amase y ahorita te digo más, ¿ok? ¿Quién dijo que Blanca no sabía hacer pan, eh? Por eso es blanca en tu cocina, porque miren, aquí le vamos a golpear y ahorita vamos a recoger unos golpecitos, a batir, a que se ponga bien bonita la masa, ¿ok? Ahorita se las voy a mostrar, ahorita que esté lista. Ya vienen las muchachas. Aquí la vamos a dejar 20 minutos reposando, mi gente, o media hora, dependiendo de cómo se infle. Y regreso con ustedes y la vamos a tapar, ¿ok? Tapadita. Ok, mi gente, en lo que la masa se está esponjando ahí a poquito con la levadura, vamos a hacer esta taza de harina para poner la pastita y le vamos a poner media tacita de manteca y vamos a amasar para poner la pastita en el pan, ¿ok? Y regreso con ustedes. Miren, mi gente, como pueden ver, ya se infló la pasta, la harina. ¿Ven? Vamos a sacarla de aquí porque la vamos a poner aquí en la mesa para separarla para los panes, ¿ok? Vamos a sacarle el aire. Y ahorita regreso con ustedes y les muestro. Ok, mi gente, mira, así vas a hacer las bolitas y vas a hacerle así y las vas a pasar a la charola ya engrasada con manteca y harina, ¿ok? Vamos a pasarlas ahí y vamos a seguir haciendo otra bolita así. Así. Ahí está la bolita, mira qué bonitas salen, ¿sí miras? Así. Y las vas a aplastar poquito así y ahorita te voy a enseñar cuántos panes nos van a salir, ¿ok? Miren, mi gente, ahí está la pastita ya que hicimos, ¿se acuerdan? Esta pastita se la estamos poniendo aquí arriba a los panecitos para que ustedes la vean y la vamos a dejar reposar un rato, así van a quedar y se los muestro. Porque no sé mucho. Tantito. Miren, mi gente, aquí están ya los panes, vamos a dejar que se inflen poquito, unos 20 a 30 minutos y los vamos a poner al horno a 350. Y yo les voy a avisar a qué horas vamos a ponerlos y a salir, ¿ok? Miren, hermosos, ya salieron unos, ¿cómo los ven? Deliciosos, bien ricos. Nomás que se enfríen, los vamos a probar. Y aquí están otros con su pastita encima, que ya salieron y vamos a probarlos ahorita, ¿sale? Aquí están probando el pan ya, mi gente. Miren, a mi hija está probando el pan de Guerrero ya, miren. ¿Cómo salió? Y vele. ¿Cómo salió? Muy rico, sabe como las conchitas mexicanas, pero menos azúcar. Sí, pues no, no es tan dulce. Si sigo comiendo es buena Es señal. pan de Guerrero. Te sigo comiendo es buena señal. Así que, mi gente, ahorita les voy a mostrar el otro y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Vamos a mostrarles el otro. ¿Cómo hallaste el pan de tu grama?
¿Se lo recomiendas a la gente? Picándote el ojo. ¿Qué les dices? ¿Cocinen esto? ¿O qué? ¿Lo cocinen? Que está muy bueno. Deditos de... ¿Para arriba? Y compártanme. Y que comparten. Okay. Y para vuestra. Y para compartir. Nos vemos en el próximo video, diles. Oh my goodness, salió bien rico, ¿verdad? Pan estilo guerrero, mi gente, ¿ok? Ok, mi gente, miren, ya quedó el pan. Gracias a Dios, ya salió bien delicioso, bien cocidito. Vean, miren. Pero súper caliente, así que ya lo probaron mis hijas. Ya les dieron el visto bueno. A esta se me le descarapeló la esta, pero miren, está riquísimo el pan. Así que nos vemos en el siguiente video. Dale me gusta, compárteme, suscríbete, por favor. Y con todo corazón, ¿ok? Se los hice para que lo hagan.